Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la última sesión de este módulo de neumología y geriatría, programa que puede llevarse gracias al proyecto Geriatrims. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel de Jesús Díaz Verduzco. Él viene a hablarnos sobre enfermedades pulmonares intersticiales en el adulto mayor. Él es médico neumólogo egresado de la UNAM y de la RASA. Es fundador de la Clínica de Fibrosis Pulmonar en el Hospital Regional ISSSTE y Culiacán, y también es neumólogo de la UMA del IMSS, ahí mismo en Culiacán. Para los que son nuevos en esta sesión, les comento que si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden escribirla en el chat comunal, y al término de la ponencia del doctor, yo les leeré las preguntas al doctor para que él pueda apoyarnos en responderlas. Bueno, listo, doctor, cuando guste comenzar. Buenas tardes, noches a la mayoría de los colegas que se conectan en esta sesión. Agradezco la invitación a la Academia Nacional de Geriatría y la Asociación de Geriatrics por invitarnos a participar y a compartir un poco estos conocimientos sobre las enfermedades pulmonares intersticiales. De la misma manera, al gentil patrocinio de Beringer en la logística de organizar esta plática. Bueno, iniciaremos hablando de lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales y vamos viendo una de tantas definiciones que aparecen en la literatura médica. Nos habla de que las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen diversa etiología y que todas, en fin, tienen diferentes formas de presentación de cómo se inflama el intersticio del pulmón. Y esta inflamación va desencadenando una cicatrización progresiva que algunas veces evoluciona a la fibrosis irreversible, otras veces solamente queda en pura inflamación, pero que puede conllevar a una pérdida importante de la capacidad pulmonar y con ello conlleva una hipoxemia crónica que evoluciona a la insuficiencia respiratoria y generalmente hacia la muerte. Entonces, datos importantes de esta presentación, de esta definición es que nos está hablando es que cursan con una inflamación crónica del intersticio pulmonar y que genera una cicatrización que evoluciona hacia la fibrosis. ¿Me puede pasar la que sigue, por favor? Antes que nada, tenemos que conocer qué es el intersticio pulmonar. Recuerden que los pulmones están formados por dos grandes estructuras: la vía aérea, que son la tráquea, los bronquios, hasta los alveolos. Y la otra parte es la vía circulatoria, lo que conlleva la entrada de sangre a los pulmones y su regreso hacia el corazón. En un apartado especial incluye todo lo que está fuera de los vasos y fuera de la vía aérea. Y ese apartado se le conoce intersticio. Es todo ese tejido que está formado por las paredes de los alveolos, por ese espacio que está por abajo de la pleura visceral, a ese espacio que se llama intersticio que está alrededor de las bronquios, alrededor de las arterias, alrededor de las venas. Y a ese intersticio que es una serie de tabiques de invaginaciones que existen de la pleura visceral hacia los lobulillos, se llaman tabiques interlobulillares y a eso se le llama intersticio. Entonces, todo lo que esté fuera de la vía aérea y fuera, todo lo que esté fuera de los vasos, vamos a llamarle intersticio pulmonar. La que sigue, por favor. Entonces, en esta imagen se representa perfectamente con las flechas. ¿Cuál es el intersticio fuera de los alveolos, fuera de los bronquios, fuera de los vasos y entre medio de los lobulillos? A eso se le llama intersticio interlobular, interlobulillar y intersticio subpleural, todo lo que está exactamente abajo de la pleura visceral. ¿A qué sigue, por favor? Y para darle paso a esto, tenemos una imagen de más o menos de un corte anatómico donde se ve ahí. Esas líneas amarillas, cómo separan un lobulillo pulmonar de otro, y esas líneas amarillas vendrían siendo los tabiques interlobulillares o los septos interlobulillares,
que están formadas por intersticio, pero también tenemos tejido que está alrededor de las venas y los vasos, como se ve claramente en el corte. ¿El que sigue? El intersticio pulmonar, las enfermedades pulmonares intersticiales es un grupo amplio de enfermedades. Recientemente me encontré esta imagen que me pareció interesante, le llaman el árbol de las enfermedades intersticiales y vemos que dice que cuando estas enfermedades están, son de origen granulomatoso, la mayoría conocemos que son, la más común es la neumonitis por hipersensibilidad, que es un grupo bastante amplio de enfermedades, alrededor de unas 600 se conocen. La sarcoidosis, otra enfermedad granulomatosa. Están las enfermedades que están ocasionadas por polvos inorgánicos, llamadas también neumoconiosis, y que ahí tenemos tres principalmente, que es la asbestosis, la silicosis y la berilosis. Tenemos enfermedades de origen de la colágena que a nivel pulmonar generan también depósito intersticial. La más común de ellas es la artritis reumatoide, seguida de la esclerodermia y la dermatomiositis, y un poco menos de la enfermedad de Sjögren. Algo otras enfermedades relacionadas con el consumo de fármacos, más común de estos fármacos se cree que es el metrotexate y la medarona, pero también encontramos en algunos casos de consumo de nitrofurantoína y algunos quimioterápicos, sobre todo los nuevos biológicos que están generando enfermedad intersticial. Dentro de ellos el pembrolizumab es uno de ellos. Otras enfermedades son las neumonías idiopáticas y ahí tenemos varios. La más común, la neumonía intersticial usual, que también llamada fibrosis pulmonar idiopática, seguida de la neumonía intersticial no específica, la intersticial linfoidea, la intersticial aguda y la neumonía organizada criptogénica son de las más comunes y más rara vez, en más rara ocasión encontramos la fibroblastosis pleuroparenquimatosa pulmonar como algunas de las causas. Algo otras enfermedades relacionadas a tabaquismo, tenemos no todo lo que vemos en tabaquismo es EPOC y es enfisema. Bueno, tenemos la bronquiolitis respiratoria asociada a neumonía intersticial, también es asociada a tabaquismo. La histiocitosis de células de Langerhans, la neumonía intersticial descamativa son frecuentemente otras entidades que poco conocemos y que se asocian a tabaquismo. La linfangioidomematosis, la amiloidosis, la neumonía eosinofílica y algunas vasculitis que son algo raras, se consideran también algunas enfermedades que comúnmente pueden condicionar esta enfermedad pulmonar intersticial. Dentro de todo ese grupo, tenemos algunas prevalencias aquí a la derecha de la diapositiva, donde tenemos que las neumonías intersticiales idiopáticas son parte de la fibrosis pulmonar idiopática y esas son el 55% más o menos, es un aproximado de todas las enfermedades pulmonares intersticiales en la presentación. Y de estas enfermedades intersticiales idiopáticas las vamos a dividir en el porcentaje, por la más común es la fibrosis, la neumonía intersticial idiopática tipo usual, luego sigue la neumonía intersticial no específica, que ahí viene por sus siglas, es NINE, a seguida la neumonía intersticial aguda y la neumonía organizada o obstructiva. Y más raro vemos la neumonía intersticial asociada con bronquiolitis respiratoria, la descamativa y la linfoidea, que son extremadamente raras. La que sigue, por favor. Dentro de todas esas causas de las enfermedades, vamos a dar aquí, por favor. Por favor. Tenemos que, ya habíamos dicho, las asociadas a la colágena, las enfermedades que nos dan más enfermedades intersticiales, pues son la esclerodermia, la artritis reumatoide, la polimiositis, hematopoiesis, como lo habíamos mencionado. Por algunos medicamentos tenemos, ya habíamos mencionado, el metrotexate, la medarona, el nivolumab, nitrofurantoína, algunas drogas ilícitas, sobre todo cuando la cocaína va mezclada con algunas otras sustancias que no le restan pureza a la cocaína, también generan enfermedad pulmonar intersticial. El grupo de la neumonitis por hipersensibilidad, ya hemos dicho que es un grupo muy amplio, es un grupo de enfermedades intersticiales ocasionadas por polvos orgánicos, a diferencia de las neumoconiosis. Y aquí se conocen alrededor de unas 600 causas. Las más comunes son la enfermedad del cuidador de aves,
el de MOSE, que son los trabajadores de las albercas, de los aires acondicionados, las que trabajan en la fábrica de almohadones, en los graneros o en los almacenes de granos y semillas, también los polvos que despiden que pueden de casa desencadenar enfermedades pulmonares intersticiales, el corcho, los polvos de son también muy comunes, neumonitis por hipersensibilidad. Luego tenemos algunas neumonías ocupacionales, sobre todo las le llamamos neumoconiosis, aquí por la más común, la berilosis, asbestosis, silicosis, las causadas por aluminio, por hierro, antimonio, bario, grafito, caolín, el talco famoso y la mica, que son algunas sustancias que pueden generar también enfermedades pulmonares intersticiales dentro de las más comunes. Las idiopáticas, las acabo de mencionar ahorita en el árbol, y las raras, tenemos aquí a la histiocitosis X, la sarcoidosis, la linfangio y hematosis, algunas formas de granulomatosis de Wegener, enfermedades pulmonares intersticiales. Entonces, por último, viene aquí una diapositiva más donde nos muestra en una revisión reciente que el asbesto, de acuerdo a lo que la literatura norteamericana dice, que es el principal causante de enfermedades pulmonares intersticiales desde el punto de vista laboral. Luego las exposiciones a sílice, en este caso los que trabajan en la industria de la arena, los mineros del carbón, los procesadores o manufacturadores de la dentadura, sobre todo utilizar las famosas prótesis dentales, los de la industria, trabajan en la industria del cacahuate, la industria del acero, del cobalto, del tungsteno, también se asocian como unas enfermedades pulmonares intersticiales de origen laboral. La que sigue, por favor. Para entender las enfermedades pulmonares intersticiales en el abordaje, en el estudio de ellas, tenemos que siempre tener en cuenta que existen ciertos factores de riesgo para ellas. Entonces, el envejecimiento se ha detectado desde hace varios años, está que el envejecimiento pulmonar acelerado y el mismo envejecimiento biológico del individuo es un factor de riesgo per se. Y dentro de esto se han encontrado que con el envejecimiento aumentan las mutaciones de algunas variantes genéticas que pueden predisponer a un mal funcionamiento de los neumocitos tipo 2 en el alveolo y del surfactante iniciando el proceso de lesión intersticial y de fibrosis. Ya hablamos de que algunas enfermedades de estas están favorecidas por el tabaquismo. En general, la gran mayoría se sabe que cuando el individuo es fumador tiene una peor evolución, pero hay unas que sí que están más favorecidas. Se han hecho varios estudios con piachimetría, con endoscopía, con manometría esofágica para demostrar que tanto el reflujo gastroesofágico o la broncoaspiración crónica de ese reflujo o de ese pH ácido favorece la neumonía intersticial. Sin embargo, no hay estudios concluyentes, pero sí hay una franca asociación de que el paciente que tiene enfermedad pulmonar intersticial casi siempre lleva asociado como comorbilidad al reflujo gastroesofágico. Las exposiciones laborales ya las había mencionado, polvos de semillas, de pastura de ganado, el estiércol de ganado en los corrales, donde se cría o engorda ganado, así como el aserrín de la madera, polvos metálicos, sobre todo, ya habíamos mencionado, berilio, y el polvo del procesamiento en la trituración de piedras y de sílices, son algunos factores de riesgo. Es importante en la historia clínica del paciente siempre buscar intencionadamente algunos de estos factores de riesgo. Más recientemente se ha detectado ya estudios genéticos o moleculares, se han encontrado que existen viriones o fragmentos de virus o proteínas específicas del virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, así como de algunas bacterias en los lavados bronquiales que se hacen o los bronquioalveolares que se hacen de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, no se sabe hasta qué punto sean desencadenantes de la lesión intersticial pulmonar estos patógenos. La que sigue, por favor. La que sigue.
Bien, dentro de los contaminantes del aire, vivimos en un mundo globalizado y cada vez más contaminado. Encontramos que para la fibrosis, para este grupo, este cuatro grupos de enfermedades que tenemos ahí, en primer lugar, la fibrosis pulmonar idiopática sí se ha visto que tiene una peor evolución cuando el individuo vive en ambientes con altas concentraciones de ozono, de óxido nitroso y de partículas, tanto PM5 y PM10, y que eso favorece una caída más rápida en la capacidad vital forzada y favorece agudizaciones. Lo mismo que para la neumonía por hipersensibilidad, algunas otras alteraciones intersticiales pulmonares propiamente dichas. En los pacientes trasplantados del pulmón se ve cómo la contaminación del aire es pronóstica en la evolución del paciente, y ahora con la recién pandemia de COVID, los pacientes que viven en ambientes donde hay una alta concentración de estos contaminantes sí ven que tienen más riesgo de desarrollar la muerte. ¿A qué sigue, por favor? En cuanto a la epidemiología, Estados Unidos, la epidemiología que está más, un poquito más confiable en este caso, nos hablan que para todo este grupo de enfermedades intersticiales se conocen cada año en Estados Unidos alrededor de 400.000 nuevos casos. Se sabe que la supervivencia de estos casos varía de 3 a 5 años. Habrá algunos casos que tienen una evolución un poco más lenta, que pueden supervivir, subir su supervivencia hasta 8 o 10 años, pero en general no es una supervivencia prolongada. Es más común, ya hemos dicho, en el adulto, por eso estamos hablando ahorita de adulto mayor, estamos hablando de estos factores. ¿Qué sigue? ¿Qué sabemos de Latinoamérica de estas enfermedades? Bueno, dentro de todo ese grupo de enfermedades intersticiales se hizo un registro latinoamericano de fibrosis pulmonar idiopática, donde participamos en México aportando casi la mitad de los casos de todo el registro, y nuestra sede que tenemos en Sinaloa también aportó una gran proporción de casos. Ahí está el mapa de cómo se comporta la fibrosis pulmonar idiopática en uno de los tantos informes y registros que esta vez es recién publicado, tiene prácticamente menos del mes que se publicó. ¿La que sigue? Entrando un poquito al entendimiento de la fisiopatología, se sabe que el envejecimiento celular favorece que exista una alteración a nivel mitocondrial de las células de la célula aérea, en este caso los mimocitos tipo 2, que tienden a formar radicales libres de oxígeno en gran proporción. Y esa formación de radicales libres de oxígeno, cuando las células se exponen a ciertas sustancias, y se estudió en este caso con acetaminofén, acroleína, otras sustancias que se llaman clorpirifos, la cloroquina y la exposición a metales pesados, se sabe que esta exposición favorece mayor producción de radicales libres, que la mitocondria y el sistema enzimático de las células no permite un adecuado procesamiento de esta exposición, y esto favorece mayor daño inflamatorio celular, y por tanto se existe un desbalance entre esa reparación del epitelio alveolar y del intersticio pulmonar. Por lo tanto, tienden a predominar los daños que ocasionan la estimulación de estas sustancias inflamatorias, y en este caso los radicales libres de oxígeno son uno de ellos que participan. ¿La que sigue? El envejecimiento, ¿cómo participa? Se sabe que desde el punto de vista inmune existe una reducción de la producción y función del interferón sobre las células del epitelio alveolar. Existe una mala reparación en la migración de las células presentadoras de antígenos. Existe una fagocitosis inadecuada, así como una mala diferenciación de los que generan un desbalance células del epitelio alveolar. Igualmente, estas mismas células inducen una desdiferenciación, vamos diciéndole así, de las células mesenquimales naturales ahí del epitelio. Esto favorece una alteración en la producción de moco, las células
productoras de moco, una mala reparación, una mala reparación de las células epiteliales tipo 1, nemocitos tipo 1, que son los formadores de la pared alveolar, como factores que contribuyen a la formación de la enfermedad pulmonar intersticial. Y finalmente, estas células mesenquimales que están en el epitelio tienen una mala transición, a tal grado que fácilmente hacen que se transformen los fibroblastos en miofibroblastos, y estos miofibroblastos son los que depositan una serie de sustancias como fibronectina, fibrina y otras sustancias en el intersticio pulmonar, y que no existe una adecuada reparación y favorecen la expresión de la fibrosis y la fibrosis. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Para todo esto, hace muchos años, se fija en la referencia de un médico chileno nacionalizado mexicano, neumólogo, hizo varias investigaciones en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con una colega suya de la UNAM, la doctora Ani Pardo, y ellos propusieron una hipótesis de cuál era el posible daño epitelial pulmonar. No era una propia inflamación propiamente, pero dijeron que había un desbalance ahí en tres sustancias, sobre todo en el factor de crecimiento de transformante beta, en el TNF-alfa, y en el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Ellos propusieron que podía ser una causa del origen de la fibrosis pulmonar idiopática, que fue la primera en la que se empezó a investigar. ¿Se sigue? Pasan los años, se siguen investigando las hipótesis de este par de investigadores, y ahora se sabe que en la fisiopatología de las enfermedades pulmonares intersticiales interfieren factores intrínsecos, el envejecimiento propio del individuo, y todo esto altera el reemplazo celular a nivel del epitelio alveolar. ¿Y cuáles son los factores intrínsecos? Ya lo habíamos dicho: el envejecimiento, su edad, la exposición a humo de tabaco, infecciones recurrentes, agresiones ambientales sobre la vía aérea. La predisposición genética se sabe que tiene también una participación, y la microaspiración como uno de los factores. Todos esos insultos al epitelio van generando un estrés en el retículo endoplásmico de las células epiteliales y que alteran la apoptosis y modifican la replicación celular y van alterando el envejecimiento, haciendo un envejecimiento un poco más prematuro de las células del epitelio alveolar. Este envejecimiento favorece que se estimulen los fibroblastos, y los fibroblastos van a llamar a células inflamatorias, que van a traer más sustancias a esta inflamación y generar la formación de miofibroblastos, que son los que depositan esa matriz fibrótica en el intersticio pulmonar. ¿Se sigue? Sigue avanzando el tiempo, y ahora se sabe, con lo que había dicho con anterior, era esa alteración genética que existe, que favorece, está favorecida y auspiciada por el envejecimiento más las exposiciones ambientales, que generan una mala reparación del epitelio alveolar, como se ve en el diagrama desde la izquierda del alveolo sano hacia el alveolo que tiene una fibrosis pulmonar ahí en su intersticio, cómo va generando la migración de fibroblastos y el depósito de fibrina a través de todas estas señales celulares y bioquímicas. ¿Qué sigue? Otra imagen mucho más reciente, son las dos últimas más recientes que se tienen. Se le agregan pequeños datos nuevos, sobre todo que dicen que hay una mala función de las células madre propias del epitelio alveolar, que son escasas que hay, pero sí hay una mala función. Es de lo más novedoso que existe ahorita en cuanto a la fisiopatología de la fibrosis. ¿Me pasa la que sigue? Para otras enfermedades como la artritis reumatoide, se sabe que el tabaquismo favorece la citrulización de las proteínas en los pulmones, y esa citrulización de proteínas es la que va a favorecer y generar el daño intersticial,
que muy comúnmente vemos nosotros los pacientes con artritis reumatoide, pero también el tabaquismo sin necesidad de que esté desintoxicada la de las proteínas. El tabaquismo directo en el pulmón también ya genera un daño, y la suma de estos dos daños son lo que vemos nosotros como ese pulmón reumatoide, como esa enfermedad intersticial pulmonar asociada a artritis reumatoide. ¿Qué sigue? Lo mismo para la esclerodermia, es más o menos las mismas factores posicionales, que son, se cree que son los desencadenantes, los estímulos que van a hacer que esa autoinmunidad empiece a dañar el intersticio alveolar. Y pues vamos a ver, aparte de nosotros, vamos a sospechar eso cuando el paciente no llegue con todas esas presentaciones clínicas de esclerodermia cutánea o sistémica, y siempre tenemos que sospechar que en el pulmón también debe haber algo. ¿Qué sigue? Todo esto hace que el paciente empiece con una serie de manifestaciones. La más común pues es tos crónica, su disnea progresiva, y va generando un empeoramiento de la calidad de vida, y de moderadamente avanzada a avanzada, donde pues poco podemos ofrecer. Sin embargo, recientemente pues ha aparecido medicamentos que se están modificando la evolución de cada una de estas enfermedades, y que nos están ayudando a comprender más el desenlace, la evolución y la fisiopatología. ¿Qué sigue? A partir de esos hallazgos del doctor Moisés Selman, otros colegas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, dando un seguimiento a las cortes que tenían de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial de tipo idiopático, crearon lo que es la evolución, la curva de evolución de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial. Y se sabe que los pacientes, dentro de su evolución, si persisten esas microlesiones pulmonares, esas microagresiones, va favoreciendo que el paciente pueda tener exacerbaciones o tenga recaídas, y esas recaídas son las que pueden acortar la evolución de la enfermedad, pueden acortar la sobrevida, y que pueden generar mayor mortalidad e incluso la progresión un poco más rápida. Entonces, lo que sigue. ¿Cuáles serían en general los síntomas, el cuadro clínico de estas enfermedades? En general, casi todas se manifiestan, independientemente de su origen, se manifiestan con una disnea progresiva, regularmente en el esfuerzo, desde grandes esfuerzos hasta pequeños esfuerzos o el reposo, una tos que generalmente no es no productiva, y en etapas avanzadas el paciente va a acompañarse de cianosis por esa insuficiencia respiratoria que tiene, vamos a encontrar que tiene acropaquia, y por supuesto que el paciente, la enfermedad causante o acompañante es la que va a tener una serie de síntomas asociados. Si el paciente tiene neumonitis por hipersensibilidad, pues va a tener la sintomatología de hipersensibilidad. O si es por artritis reumatoide, por esclerodermia, por alguna otra de esas enfermedades que mencionamos hace un rato, va a tener, aparte de estos síntomas respiratorios, va a tener los demás síntomas de la enfermedad que lo produce. A la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente vamos a corroborar que el paciente tiene disnea, y la podemos medir a través de cualquiera de las escalas que conocemos, la MRC, la de la ATS, la de Borg, la de Mahler, cualquiera de las escalas de disnea que tengamos podemos medir la disnea para poder corroborar que el paciente efectivamente sí la presenta. A la exploración física de tórax vamos a encontrar regularmente crepitantes, van a ser regularmente bilaterales, tienden a ser la mayor parte de las veces en subescapulares. Ya el paciente en etapas avanzadas vamos a encontrar que tiene acropaquia, que tiene su hipoxemia, y vamos a encontrar también las manifestaciones de la enfermedad que la ocasiona. ¿A qué sigue? Dentro del abordaje de las enfermedades pulmonares intersticiales, pues no dejemos de olvidar que vayamos a comenzar desde una adecuada historia clínica, buscando factores de riesgo, buscando una posible causa, alguna enfermedad de las que mencionamos como posible desencadenante de eso. Y posteriormente, nuestro examen físico debemos de encaminarlo a corroborar efectivamente que el paciente puede tener ese síndrome intersticial manifestado por esos crepitantes finos.
Y empezamos haciendo desde lo más sencillo las pruebas de función respiratoria, midiendo la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido de carbono, una tomografía de alta resolución que nos ayude a ver las alteraciones pulmonares con mayor precisión. Debemos de hacer otra serie de mediciones, medir la capacidad física a través de una serie de maniobras que ahorita vamos a ver un poco más adelante, sobre todo la prueba de caminata de 6 minutos. Podemos medir con cuestionarios de calidad de vida. Debemos de ver, darle seguimiento a todo esto para ver si, cómo se está comportando la enfermedad, como una enfermedad de evolución lenta, de evolución rápida, o de si el paciente tiene un empeoramiento o un deterioro. Tenemos que hacer todas estas mediciones. Y no así en el caso de las exacerbaciones, pues tenemos que volver a repetir toda esta serie de datos para conocer la forma en que se está presentando la enfermedad. ¿A qué sigue? Y dentro de estas pruebas, pues tenemos, ya hemos dicho, las alteraciones que va a haber en las pruebas de función pulmonar en los pacientes con enfermedad intersticial. Regularmente vamos a ver nosotros, esta es la típica curva de un paciente que tiene enfermedad intersticial. Una curva con un ascenso muy rápido, un descenso bastante rápido en la curva flujo-volumen. Esa es la típica curva de un patrón restrictivo pulmonar. Y que vamos a ver que su capacidad vital forzada está reducida. Lo normal de una capacidad vital forzada debe ser mayor a un 80% de su capacidad pulmonar para su edad, su sexo y su raza. Entonces, ya cuando vemos que la capacidad vital forzada, ese valor predicho está por abajo del 80%, como si fuera el 75%, bueno, vamos a hacernos sospechar de que algo está sucediendo. Claro que no es la única causa de reducción de capacidad vital forzada. Otros estudios que podemos hacer, pues la pletismografía para medir capacidades y volúmenes pulmonares. Desgraciadamente, no todos los centros médicos ni las unidades médicas y consultorios pueden tener acceso a un aparato que nos permita medir las capacidades y volúmenes pulmonares. Y más raro es encontrar un difusor de monóxido de carbono, pero si lo tenemos a la mano, podemos medir la difusión de monóxido de carbono para ver cómo está reducido. Entonces, es importante que recuerden que estas enfermedades se caracterizan por una disminución de la capacidad forzada, una disminución del volumen corriente y de la capacidad vital, una disminución de la difusión de monóxido de carbono, de hipoxemia, de un aumento del gradiente alveolar arterial de oxígeno, como uno de los hallazgos más importantes y fácil de reproducir para el estudio de estas enfermedades. ¿Qué sigue? La gasometría ya mencionada, pues es el método más exacto que nos permite medir la presencia de hipercapnia, la presencia de una hipoxemia y la presencia de hipercapnia. Desafortunadamente es invasiva, pero es el estándar de oro para medir el estado de oxigenación. Cuando no podemos tener a la mano la gasometría, pues tenemos que echar mano de la oximetría. Sí, por favor. Y pues, la oximetría es un método relativamente sencillo, barato, accesible y que nos da una idea muy clara de cuánto es el grado de oxigenación que tiene el paciente. Es muy confiable el porcentaje de variación que tienen un oxímetro u otro, el oxímetro respecto a la gasometría arterial, más o menos es 1 a 2%. Entonces es muy confiable. ¿Qué sigue? La radiografía de tórax como un estudio estándar de tamizaje, pues después de esa exploración física, haber encontrado los crepitantes, nosotros tenemos que hacer una radiografía de tórax en la que vamos a encontrar principalmente dos tipos de lesiones: lesiones reticulares y lesiones nodulares. Nódulos de diferentes tamaños. Regularmente las enfermedades intersticiales tienen nódulos pequeños, menores a 3 milímetros. Y las lesiones reticulares es una reticulación, es una telaraña que nos dice que algo hay ahí intersticial. ¿Qué sigue? Regularmente en la placa de tórax vamos a ver sombras pulmonares pequeñas también que nos van a orientar. Difícilmente vamos a hacer el diagnóstico de un paciente que tiene fibrosis pulmonar si vemos unas sombras pulmonares lo suficientemente grandes de 9, 8, 8 o 9 o 10 espacios intercostales. Muy difícilmente vamos a poder sustentar que ese paciente tiene fibrosis pulmonar.
podrá tener una la enfermedad intersticial tenue, pero que no nos permita hacer el diagnóstico de una fibrosis franca. No así la tomografía. Y la modalidad de la tomografía que nos permite a nosotros evaluar para precisión milimétrica las alteraciones del intersticio pulmonar es la tomografía de alta resolución de todo. Recuerden que tenemos tomografía simple, tomografía lineal, tomografía de alta resolución, angiotomografía, pero en el caso de las enfermedades intersticiales, la tomografía de alta resolución es una modalidad de tomografía que tiene cortes muy finos, el tomógrafo hace corte hasta de medio milímetro y nos da unas reconstrucciones sin que se nos pixelee mucho a la hora de amplificar la imagen y conocer con mayor precisión. Como vemos en esta imagen, vemos un patrón reticular formado por hileras de quistes subpleurales que no es homogéneo, es en parches, tiende a ser subpleural y que donde se hacen más confluentes forman una imagen que se ven muchos agujeros que simulan como si fueran los orificios que tiene un panal de abeja o una penca de panal de abeja, por eso se le llama opacidad en panalización. Donde ven ustedes toda esa hilera de agujeritos en la tomografía, eso se llama patrón en panalización. ¿La que sigue? ¿Qué importancia tiene la tomografía de alta resolución de tórax? Cuando se comparó la tomografía de alta resolución de tórax contra los pacientes que habían sido sometidos a biopsia, se encontró que el hecho de conocer estos hallazgos que acabo de mencionar, había una muy buena correlación de sensibilidad y especificidad, que iban desde 87 hasta 96% el valor predictivo positivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que hasta hace unos 20 años, la gran mayoría de estos pacientes se biopsiaban para conocer el diagnóstico definitivo. Con el advenimiento de la tomografía de alta resolución de tórax, se omitió llevar a estos pacientes, la gran mayoría de estos pacientes. Entonces, tiene muy buen valor predictivo positivo. ¿La que sigue? ¿La sigue? Y desde hace años, si fijan las referencias, desde hace años se conoce que la tomografía de tórax es una muy buena técnica, que es bastante precisa y clara. Nos permite determinar esos tipos de patrones que regularmente en una tomografía. Y el patrón más típico de la fibrosis pulmonar es el patrón de neumonía intersticial usual, o también llamado patrón New. Y esta imagen, el simple hecho de encontrarla en una tomografía de alta resolución de tórax nos dice con mucha claridad que el paciente tiene una fibrosis pulmonar y eso elimina la necesidad de realizarle una biopsia pulmonar. ¿Qué sigue? Aquí tenemos un corte tomográfico, la que sigue, nos la puede ir pasando uno tras otro. Vemos cómo se ven esas lesiones tenues que respeta algunas áreas y se va más hacia la periferia del pulmón, tiende a formar áreas de organización en algunas regiones y formar esos quistecitos, esas burbujitas que se ven que nosotros llamamos áreas de panalización. ¿Qué sigue? ¿Una más? Tenemos otros cortes tomográficos, cómo se ven las lesiones que comienzan muy tenues, muy discretas en la periferia del pulmón, son en parches, no son en todo el pulmón en forma homogénea, son en parches y eso nos orienta mucho a que el paciente está formando una neumonía intersticial usual de tipo fibrosis pulmonar idiopática. ¿A qué siguen? ¿Nuevas? ¿Más cortes? Veamos en los diferentes cortes. Después de esos estudios del doctor Selman a principios de este siglo, hubo varias reuniones entre varias sociedades médicas del mundo, por ahí alrededor del 2011, la Sociedad Americana de Tórax, la Sociedad Europea Respiratoria, la japonesa y la Sociedad Latinoamericana de Tórax sacaron unas guías, un consenso. En estas guías nos hablan de los patrones, cuando vamos a hablar de un patrón típico new, que habíamos dicho neumonía intersticial usual, que es muy típico y ese paciente pues definitivamente no tendría que acudir a hacerse una biopsia. El patrón posible, que en algunos casos si la tomografía no es muy clara, tendríamos que llevar al paciente a biopsia pulmonar. Y algunos otros patrones que no concuerdan con fibrosis, causas diferentes, muy diferentes a la enfermedad pulmonar intersticial. Desde 2011 ya están esos criterios.
se han ido modificando con el paso de los años. En 2018 se le hicieron unas modificaciones. La que sigue. Que sigue. Y esos patrones que se acaban de modificar en 2018, aquí están. Son opacidades reticulares en la orilla de la pleura. Son basales de predominio. Son heterogéneos. Pueden asociarse a panalización y bronquiectasis por tracción. Eso es el famoso patrón típico New. Y eso es indistintivo de fibrosis pulmonar. Mientras que el patrón probable es aquel donde hay lesiones intersticiales, subpleurales y basales, son heterogéneas, pero que puede o no haber panalización, y que aquí encontramos otra alteración más, que hay imagen en vidrio expulido. Imagen en vidrio expulido, pues todos nos hicimos casi expertos en ver vidrio expulido ahora con la pandemia de COVID. Entonces, el patrón en vidrio expulido no es típico de COVID, es de muchas enfermedades. Entonces, cuando vemos vidrio expulido en una tomografía asociada a todo lo demás, podemos decir que ya no es tan típico el patrón NIU, ya es un probable. Y todo lo que se sale de este patrón típico NIU y el probable, pues lo podemos considerar como un diagnóstico, un proceso indeterminado, un diagnóstico alternativo, no causal o no sugestivo de fibrosis pulmonar o de enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué sigue? Aquí vemos una imagen tomográfica, cómo están engrosados los septos, los tabiques interlobulillares. Se ve cómo bien están separados un lobulillo de otro entre los septos. ¿Qué sigue? Es como para ir conociendo este tipo de patrones. Vemos en una amplificación. Aquí vemos otra imagen de cómo están formadas esas lesiones. Tienden a ser subpleurales, tienden a ser en la parte inferior de los pulmones, donde predominan. No son homogéneos en todo el pulmón. ¿Qué sigue? Tienden a ser más basales. ¿Qué sigue? Que se asocian a bronquiectasias por tracción. Ahí se ven perfectamente los bronquios dilatados, arrosariados, que se dirigen hacia esas lesiones más distorsionadas de la arquitectura pulmonar. Se llaman bronquiectasias por tracción. ¿Qué sigue? El simple hecho de verla nos hace sugerir ya la fase avanzada de la lesión, de la lesión intersticial pulmonar, de la fibrosis, pues ya vemos estas hileras de quistes formando esas imágenes muy sugestivas a un panal de abeja, por eso se le llama patrón en panalización. ¿Qué sigue? Que correlaciona perfectamente con la panalización observada en la biopsia pulmonar. La tomografía, cuando encontramos nosotros crepitantes en la exploración física de toras, podemos tener, y en la tomografía en decúbito supino, la tomografía de alta resolución en decúbito supino, no vemos esas lesiones intersticiales, tenemos la opción de hacer una tomografía de alta resolución en decúbito prono, y esa posición nos permite ver lesiones muy tenues que apenas están empezando, sobre todo en la periferia del pulmón, y que se confunden en algunas veces con atelectasias subsegmentarias o con alguna otra lesión. Incluso se han descrito como derrames en las tomografías de cúbito supino, pero cuando el paciente se coloca en decúbito prono, la tomografía perfectamente nos permite ver esas lesiones tan sutiles que nos llevan al diagnóstico. ¿Qué sigue? Nuevamente vemos cómo se ven las imágenes y esos bronquios dilatados, esas imágenes arrosariadas, son las bronquiectasias por tracción. ¿Qué sigue? Y vean cómo se ve en la periferia de los pulmones estas lesiones quísticas formando esos agujeros que simulan perfectamente un patrón en panal de abeja o en penca de panal. ¿Qué sigue? ¿Qué otras enfermedades nos dan este tipo de patrón? Bueno, tenemos la más común de estas enfermedades que nos da el patrón en tipo NIU es la artritis reumatoide, seguida de la esclerodermia o la esclerosis sistémica, y sobre todo la toxicidad por fármacos, y aquí la miodarona y el metrotexate se lo llevan con mucho, como otras enfermedades que dan un patrón típico NIU y no son fibrosis pulmonar hepática. También la neumonitis y hipersensibilidad en fase fibrótica, también es otra de las entidades que nos da un patrón radiológico tomográfico NIU. ¿Qué sigue? En cuanto a la biopsia pulmonar, he dicho algunos casos en los que la tomografía no es muy clara, tenemos un patrón probable de NIU en la tomografía, bueno, tendremos que llevar al paciente
a una biopsia pulmonar y el patólogo nos va a referir porque encuentra esos focos fibróticos con fibroblastos ahí, macrófagos espumosos y mucho depósito de fibrina que está ocupando el intersticio pulmonar. La que sigue. La que sigue. Entonces, para el abordaje de las enfermedades pulmonares intersticiales, ya hemos dicho que esas tres sociedades, cuatro sociedades médicas del mundo se reunieron y hicieron su diagrama de flujo de cómo hacer el abordaje. Aquí tenemos también un diagrama aparte que nos saca la Sociedad Canadiense de Neumología y Cirugía de Tórax. Como nos dice, cuando el paciente tiene esa sospecha de la enfermedad pulmonar intersticial fibrótica y el examen físico, la prueba de función respiratoria y la tomografía, tanto en prono o incluso expiratoria, nos orienta a eso, debemos hacer una reunión multidisciplinaria entre las personas que participamos en eso, el radiólogo, el neumólogo, el cirujano de tórax, si se quiere, tratando de ver si está muy clara la etiología. Si no hay una etiología muy clara, debemos sospechar que puede ser una enfermedad pulmonar intersticial de tipo idiopático, tipo de neumonía intersticial usual. Ahí vienen sus siglas en inglés, UIP. Si tiene ese patrón típico, va a ser una fibrosis pulmonar idiopática. Si no, debemos de sospechar en otras etiologías. Y aquí nos vamos a apoyar a hacerle un lavado bronquial alveolar, incluso una biopsia pulmonar, para llegar al diagnóstico. Pero si la discusión multidisciplinaria nos dice que no está, la etiología más o menos está clara en una exposición, sobre todo laboral, debemos sospechar como primera posibilidad una neumonitis por hipersensibilidad que viene con sus siglas de HP ahí, o una enfermedad pulmonar neumoconiósica. Y cuando el paciente tiene características o rasgos de autoinmunidad, bueno, tenemos que correrle el panel de reumatológico para ver hacia qué enfermedad nos está orientando y aparte las manifestaciones clínicas de esa enfermedad reumatológica. Y si no es así, la tomografía no ayuda hacia ese patrón tomográfico asociado a ese panel reumatológico y las manifestaciones clínicas, pues tenemos que llevar al paciente también hacia la biopsia pulmonar para clasificar la enfermedad. ¿La que sigue? Nuevamente, lo mismo que habíamos mencionado, un diagrama un poco más reciente que sale, es prácticamente lo mismo. El uso de la exploración física, las pruebas de función respiratoria, la tomografía, el lavado bronquial alveolar y la biopsia quirúrgica para clasificar los entre fibrosis pulmonar idiopática o una enfermedad pulmonar intersticial pulmonar no fibrosis pulmonar idiopática. En este caso, la más común es la neumonitis por hipersensibilidad y las asociadas a enfermedades de tejido conectivo. Y también nos dice cómo evaluar al paciente en el seguimiento hasta llevar al paciente hacia el tratamiento correcto. ¿Qué sigue? México ya tiene un primer consenso de fibrosis pulmonar idiopática. Está publicado en 2016. Existe en aquel entonces, se tomaron muestras de prácticamente múltiples del país, muchos neumólogos y radiólogos del país que quisieron participar. Se puede buscar en internet, ahí está la referencia a su izquierda para que puedan darle una leída con toda confianza. ¿Se sigue? Latinoamérica también contribuyó con sus guías latinoamericanas y las más recientes son las guías de la actualización de la Sociedad Americana de Tórax, la Sociedad Europea, la japonesa y la latinoamericana otra vez. En 2018, ¿qué sigue? Dentro de este panel de expertos que formaban estas días, tenemos nuevamente al doctor Moisés Selman y se unió ahí también la doctora Ivette Buendía Roldán, dos mexicanos que están participando activamente a nivel mundial en generar conocimiento y en difundir conocimiento para todo el mundo. ¿Qué sigue? De esas guías, se desprende el diagrama que tenemos a esta izquierda, que es muy parecido al que les mostré de la Sociedad Canadiense. Y para el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial asociada a neumonitis por hipersensibilidad, ahora en 2020 también se hicieron unas guías y dicen ahí cuándo vamos a sospechar de un patrón típico, compatible o incompatible de neumonitis por hipersensibilidad y cómo nos vamos a apoyar de
de la búsqueda del antígeno causal de la enfermedad y del lavado bronquioalveolar para llegar al diagnóstico de estos casos de enfermedad pulmonar intersticial asociada a neumonitis por hipertensión. ¿Qué sigue? Adelante. Entonces, en las guías que mencionamos, vienen desde el 2011 este diagrama. Como dice, sí, para el dato, por favor. Dice que el patrón tomográfico tiene mucha correlación con el patrón histológico. Si tenemos patrón tomográfico típico new, pues vamos a hacer el diagnóstico claro de fibrosis pulmonar hepática. Cuando el que sigue, cuando el patrón tomográfico no es típico, bueno, vamos a ponerlas como posible o probable, y este patrón probable podemos echar mano de la biopsia pulmonar para corroborarlo o darle seguimiento. Y cuando no entra ninguno de estos patrones, cuando son diagnósticos alternativos. ¿Qué sigue? Entonces, para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, ¿qué sigue? Ya establecido el diagnóstico, mejor dicho, tenemos que ver qué pacientes podemos beneficiar de algunos medicamentos. El tratamiento que se conoce es el tratamiento antifibrótico oral. Existen dos fármacos a nivel mundial que son los únicos que han demostrado modificar la evolución de esta enfermedad. Tenemos que darle al paciente también tratamiento de soporte dentro de la oxigenoterapia y los cuidados de rehabilitación pulmonar y de nutrición. ¿Qué sigue? El tratamiento quirúrgico cuando aquellos pacientes lo requieran, sobre todo pacientes que sean buenos candidatos, tengan una muy buena reserva corporal para una cirugía de trasplante, pues debemos ofrecer el trasplante, que es otro de las medidas que ha modificado la sobrevida del paciente. Y finalmente, al paciente tenemos que ofrecerle cuidados paliativos. Terapia psicológica, opioides para tos o para algunos medicamentos antidepresivos. Estos pacientes muy frecuentemente usan con procesos depresivos. Tenemos que darle el apoyo depresivo porque si se ponen malitos. ¿Qué sigue? Entonces, después de esos estudios del doctor Zepman, la doctora Annie Pardo y otras, surgió la búsqueda intencionada de fármacos para el tratamiento de estas enfermedades, y la enfermedad que empezó, la enfermedad pivotal de esto, es la fibrosis pulmonar hepática. Y se empezaron a hacer algunos ensayos, como el estudio de Kenia con N-acetilcisteína en 2005. Posteriormente apareció el famoso estudio PANTER con tres medicamentos. De esos dos estudios, pues ninguno dio resultados respecto a mejorar la sobrevida y detener el proceso fibrótico, el que sigue. Posteriormente aparece el primer ensayo controlado, monitorizado, con un medicamento que se llama pirfenidona, que no tenemos la molécula original, la que se probó en estos estudios, la tenemos en México. No ha demostrado, la molécula mexicana no ha demostrado frenar el proceso fibrótico, contrario a lo que se cree. Y el 2014 también sale a la par el estudio Impulsis 1 y Impulsis 2, que demostraron que el nitazoxanil, otro fármaco, el cual sí contamos con él en México, ayuda a detener el enlentecer el proceso fibrótico pulmonar y a mejorar la sobrevida. ¿Sigue? Si se fijan, este es el abanico de todos los estudios que se han realizado. El que más ensayos clínicos tiene para el estudio de la fibrosis, pues el nitazoxanil, lo tenemos en medio con 723 estudios. Solamente estos dos fármacos que les mencioné son los que han mostrado enlentecer o frenar el proceso fibrótico de los pacientes. ¿Sí? Y se comenzó con fibrosis pulmonar idiopática. Posteriormente se fue extendiendo en otros ensayos clínicos a otras modalidades de fibrosis pulmonar, sobre todo la neumonitis por hipersensibilidad, las asociadas a artritis reumatoide, esclerodermia, a otras enfermedades reumatológicas que favorecen la fibrosis. ¿Cuál es el mecanismo del nitazoxanil, mecanismo de acción? Bueno, el nitazoxanil tiene la posibilidad de ser una molécula que actúa sobre el factor de crecimiento transformador T1,
beta, sobre el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento derivado del endotelio. Entonces, eso, ¿qué importancia tiene? Inhibe la formación de tejido fibrocicatrizal y bloquea la migración y la proliferación celular, así como la angiogénesis en los focos fibróticos o focos inflamatorios del intersticio pulmonar, y con ello detiene la evolución de la fibrosis pulmonar. ¿Qué sigue? Ahí están los tres sitios y actúa sobre los tres receptores. Aquí están los resultados de los dos estudios. El estudio Impulsis 1 y Impulsis 2, donde se muestra bien que aquellos individuos que recibieron el medicamento en las barras azul marino, pues perdieron mucho menos capacidad pulmonar, mucho menos mililitros de capacidad pulmonar comparado contra los que nunca no recibieron el medicamento, que perdieron el doble de capacidad pulmonar. ¿La que sigue? Y en una curva de seguimiento, los pacientes tratados con Interanil, en el pulso se ve como en la línea punteada que va hacia la derecha, vemos cómo pierde, es mucho más lenta la caída de la capacidad pulmonar comparado con la línea que está discontinua, la línea de abajo, donde son los pacientes que siguieron tomando placebo y prácticamente su pérdida de función pulmonar siguió avanzando. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos ofrecerle más a los pacientes aparte de estos dos fármacos y del Nintedanib que tenemos en México? Rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar junto con este fármaco Nintedanib y el trasplante pulmonar son las tres procedimientos o las tres condiciones que nos han ayudado a mejorar la sobrevida, nos han ayudado a prolongar, a disminuir la pérdida de función pulmonar, a enlentecer el proceso fibrótico, a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué sigue? Entonces, no se olvide, son esas tres condiciones. Casi finalizamos. ¿Qué sigue? Para finalizar, entonces, recordar que estos pacientes, aparte de todo este abordaje amplio y extenso, son muchos estudios, muchas pruebas que se hacen a los pacientes. Es importante recordar que los pacientes tienen otra serie de necesidades. El paciente tiene, aparte de la disnea, hay que tratarle su disnea, hay que tratarle su tos, la ansiedad, mejorar su calidad de vida, con buena calidad de vida, mejorar esa fatiga que tiene, ese desacondicionamiento, porque el paciente pasa por prácticamente en reposo continuo. Es importante mejorarlo a través de la rehabilitación pulmonar. Algunos de ellos tienen muy mala adaptación a todo este panorama y tienden a ser depresivos, entonces hay que apoyarlos con eso. Y en el esquema que tenemos a la izquierda también tenemos todas las condiciones que tenemos que apoyar a los pacientes que tienen enfermedades pulmonares intersticiales de origen reumatológico, que es un equipo multidisciplinario que se participa, la enfermera, el neumólogo, el médico de rehabilitación, los equipos, en este caso los hospitales que contamos, residentes de neumología, pues tenemos que nos ayudan a explicar, realizar maniobras, hacer un poquito más amigables con estos pacientes para que se sientan pues entendidos de la evolución de su enfermedad que tienen. Prácticamente es todo lo que tengo que ofrecerles. El tema sí es un tema bastante amplio. Y como conclusiones vamos a decir que el paciente con enfermedad pulmonar intersticial es una enfermedad que tiene una alta mortalidad. Solamente dos antifibróticos han mostrado la sobrevida, nintedanib, que es el único que tenemos en México, y la pirfenidona, que solamente se tiene en algunos países del extranjero. El nintedanib se sabe que disminuye la frecuencia de agudizaciones de fibrosis pulmonar hepática. El trasplante pulmonar es el tratamiento de elección para la enfermedad avanzada o para evitar que avance más la enfermedad y mejorar su sobrevida. Recordar que estos tratamientos adyuvantes son sumamente importantes para mejorar la condición de nuestros pacientes. Por mi parte es todo. Se abre la sesión de preguntas y respuestas para lo que podamos apoyar. Sí, doctor. Muchísimas gracias.
por la presentación. La verdad estuvo bastantísimo interesante, aprendimos mucho. Tienen aquí una pregunta, aparte de felicitaciones y aplausos. Ah, no, en realidad no hay preguntas, todo parece que todo estuvo muy, muy claro. Entonces, pues no sé si, ah, no, sí, ya están empezando a preguntar, que si a nivel institucional existe el antifibrótico de en el IMSS, no creo. A nivel institucional, el ISTE, bueno, el Nintianí se aprobó en México por la Cofepris para su uso en pacientes con hepática en 2018. La institución que inicialmente lo adquirió es el ISTE, posteriormente se adquirió por las instituciones de salud de las Fuerzas Armadas, llámese Marina, Sedena, y recientemente, a partir de este año, ya el Instituto ya lo tiene también. Claro que el paciente tiene que contar con todo el protocolo completo, tener la plena certeza de que el paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática o alguna de estas enfermedades, ¿cómo se llama?, para poder prescribirlo. El trámite es un poquito tedioso por toda la serie de estudios que se tienen que hacer, y en ambas instituciones en las que laboro, pues claro que se requiere la autorización expresa de un comité de expertos en la Ciudad de México regularmente, que son los que validan el diagnóstico y la indicación del medicamento previo a haber mandado una nota clara con todos estos datos, con todos los antecedentes, y tendrá que mandarnos todos los exámenes de laboratorio, de tomografía, etcétera, etcétera, pruebas especiales que se le realizan para que sean validados y que se le autorice el medicamento a los pacientes. Ok, doctor. También están preguntando si el Nintedanib solo está indicado en fibrosis idiopática y más o menos cuánto cuesta y por cuánto tiempo se da. El Nintedanib, desde 2019 para acá salieron un par de estudios que validaron que también puede ser usado en la fibrosis pulmonar asociada a artritis reumatoide, ya habíamos dicho, a esclerodermia, a enfermedad, a polimiositis, dermatomiositis, con enfermedad intersticial pulmonar, a neumonitis por hipersensibilidad y otras enfermedades pulmonares intersticiales que tienen una evolución fibrótica hacia la cronicidad. Llámese sarcoidosis, llámese histiocitosis X, la histiocitosis de las células de Langerhans, etcétera, etcétera. En México, inicialmente la autorización por Cofepris era para fibrosis pulmonar idiopática, esclerodermia y artritis reumatoide con enfermedad pulmonar intersticial. Recientemente se hizo una revisión por Cofepris y tengo un entendido que ya está autorizado para el resto de las enfermedades pulmonares intersticiales fibróticas en México. De acuerdo. También preguntan si sabrá más o menos el costo. Por supuesto que es un medicamento algo caro para un paciente que lo quiere comprar directo en farmacia bajo pedido especial, pues anda alrededor de los 60, 65 mil pesos cada caja de medicamento. Son cápsulas de 150 miligramos, toma dos en la mañana, una en la mañana y otra en la tarde. Claro que a las instituciones que hacen compras grandes en volumen sí les sale un poquito mucho más barato el medicamento. La mayoría de las aseguradas, si es que no todas, con el protocolo completo, también validado, también se lo proporciona. Muchas gracias. Preguntan si en el manejo paliativo, ¿cuál sería el opioide que más recomendaría? Se han probado varios opioides, está desde la codeína, bajas dosis de morfina para disminuir sobre todo la disminuida, bajas dosis, pues al final de cuentas generan dependencia, pero son los que más se han estudiado. Regularmente hemos optado por usar el que le responda más al paciente, sea cualquier antitusivo, ya sea central o periférico, que le genere beneficios. Por ahí hace algunos años, en los pacientes que tienen tos por alguna otra causa diferente o una tos crónica de diferente causa, y en pacientes que tenían dolor crónico y tenían tos, se estuvo usando el medicamento, la... ¿cómo se llama?
la familiar de la gabapentina. ¿Pregabalina? Sí, la gabapentina, perdón, la gabapentina. Y encontraron que como un efecto colateral, los pacientes que tomaban gabapentina para el dolor crónico, curiosamente se les quitaba la tos. Entonces yo tengo algunos casos tratados de tos que responden muy bien a la gabapentina. Entonces, claro que no son muchos. Hay otros que tienen que llevarlos uno a opioides, sobre todo a codeína, que es lo que contamos aquí en México. Vamos a tener. Además, los opioides tienen la opción, la función de que nos pueden ayudar mucho a mejorar la percepción de la disnea. El paciente refiere que siente menos disnea. De ¿Alguna acuerdo. otra pregunta? Sí, Manuel Villalobos le agradece por la charla y pregunta que si, en su experiencia, ¿cuál es la limitación para el acceso de pirfenidona oral en el país? Debido a que se encuentra en otros productos tópicos, para evitar complicaciones fibróticas durante la fase de cicatrización. La pirfenidona que se vende en México no es la pirfenidona con la que se hicieron los grandes ensayos clínicos a nivel mundial. Es otra presentación, es otro gramaje. Por lo tanto, no hay ningún estudio. Hasta ahorita yo no conozco y lo he buscado intencionalmente. He solicitado a los representantes médicos que me visitan de la pirfenidona mexicana para ver si tienen estudios que demuestren ellos que con su pirfenidona se logran obtener los mismos resultados que con la otra pirfenidona que se hicieron en ensayos a nivel mundial. Entonces, yo lo que he preguntado y que me han comentado que el limitante de tener la pirfenidona que se tiene en otras partes del mundo es el precio. Es bastante cara. Es muy poco accesible por lo cara que es. La marca comercial se llama Esfriet, de la pirfenidona a nivel con la que se hicieron los grandes ensayos en fibrosis pulmonar idiopática. De acuerdo. Hay varias preguntas, pero por el tiempo creo que ya vamos a finalizar con la última. Sí. Dice que si existe alguna situación o condición en fibrosis pulmonar idiopática para que un paciente pudiera no ser candidato a trasplante pulmonar. Y gracias por la ponencia. El doctor Ricardo Montes pregunta. Gracias, doctor Ricardo. Aquí la condición que puede limitar al paciente llevarlo a trasplante, recuerden, habíamos dicho que estas enfermedades lo vemos regularmente en pacientes mayores de 60, 65 años. Son personas ya muchas veces muy avanzadas y que tienen múltiples comorbilidades. Lo que limita un trasplante pulmonar es lo avanzado de la enfermedad, con muy poca reserva ya. La mayor parte de los pacientes ya tienen daño cardíaco por su hipertensión, por su cardiopatía isquémica, cardiopatía aterosclerosa, y eso limita que ingresen a los protocolos de trasplante. Por lo tanto, pues no muchos se benefician de eso comparado con otras enfermedades que tienen una presentación a etapas más tempranas de la vida que son muy, mucho más frecuentes candidatos a trasplante. El ejemplo clásico es la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria de los niños y jóvenes que regularmente los agarran a etapa más temprano para trasplante y con menos comorbilidades que las que tienen una persona de esta edad. De antemano, yo les agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de escucharme. Lo más importante es cuando tengan un paciente en exploración física o en el interrogatorio les diga que tiene su disnea y su tos crónica, no olvidar al paciente que una enfermedad pulmonar intersticial puede ser una de las causantes de eso. Número dos, auscultar bien detenidamente al paciente y si en la auscultación encuentran crepitantes finos o escapulares, si el paciente no es un paciente cardiópata que sospechen que tiene una falla cardíaca o que tiene alguna otra enfermedad que genere estos, solicitarle una tomografía de alta resolución de tórax. Yo creo que interrogar esos factores de riesgo, la exploración física en búsqueda de los crepitantes, los síntomas de tos y disnea en el interrogatorio y la tomografía van a dar mucha información que pueden permitirles a la mayoría de nuestros colegas geriatras poder derivar hacia un servicio de neumología para que corra todo el protocolo y se sepa cuál es la enfermedad intersticial pulmonar que es la causante de
estas operaciones. Pues muchísimas gracias a usted, doctor Manuel, de verdad, por toda la información que nos ha proporcionado. Igualmente, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Vale mucho la pena. Terminó el módulo de neumología y geriatría que tocó coordinar al Hospital General 251 de Metepec por su servidora, la doctora Xeresa Morenciso. Pero continúan todavía la última sesión de geriatría. Es el día, el próximo martes, que la va a dar el doctor José Antonio Leiva Islas. Es sobre síndrome post-COVID en el adulto mayor. Y continuaremos con las ponencias el siguiente mes, en septiembre. Esta vez toca coordinar por el Centro Médico La Raza. Muchas gracias a todos y que tengan muy bonita noche. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches.